take it easy, baby. Take it easy. Tu calmarte. You look at the end, Danny. You're the Mexican Latin lover. Aren't you right? And me, I'll destroy you, my heart. Me rompe el corazón. XCW Televisión, el canal de las estrellas. Tengo una idea. ¿Qué idea? Voy a ir a la escuela. A estas horas. Quiero agradecer a los amigos de Jaime y a Fermín la despedida que le hacen a mi Jimmy. Es un detalle que me ha conmovido. Mi Jaime es muy querido en la escuela. Ay, es una lástima que todo esto haya ocurrido. Me voy a llevar el camión para luego repartir a los niños a sus casas. Haces bien. Hay mucho loco suelto por ahí. Doctor, día, señor. ¿Qué hace usted por aquí? Me enteré de que hoy despiden a Jaime con una pequeña fiesta. Usted sabe, doctor, cosas de niños. Pues por la madurez de la idea y el amor que pusieron en esto, más bien parece propio de personas adultas. Señor, no solo las personas adultas conocen el valor de la amistad. ¿Quiere usted ver a los niños? Pues sí, para felicitarlos. Acompáñeme. Acompáñeme. Pase, doctor. Gracias. Pase. Hija, ¿no ibas a ir a la escuela a averiguar si es cierto lo que te dijo el amigo de la justicia? Mamá, es tardísimo. ¿Por qué no me avisaste antes? Porque cada vez que te digo las cosas, te pones furiosa. Pues más furiosa me pongo cuando no me dices las cosas. Esta despedida es algo muy conmovedor. Mis sinceras felicitaciones a todos. Todo lo organizó Daniel. El mérito es de la patrulla salvadora, de Fermín y de nuestras compañeras aquí presentes. Les traigo el cariño de María Joaquina. ¿Y ella cómo supo de esta despedida? Si era un secreto, no estaba invitada. Creo que la noticia se la comunicó Jorge del Salto. ¿Jorge del Salto? Capaz que mañana se lo cuente a la directora. Jorge del Salto le dijo a María Joaquina que mantendría el secreto, que no se lo contaría a nadie. La puerta otra vez. Así como vine yo, puede venir otro papá. Mientras no sea la señora Urraca. Bueno, pues veré de quién se trata. Esta tarde, cada vez que llaman a la puerta, era un vuelco el corazón. Gracias, Fermín. Vine a agradecerle a los compañeros de Jaime y a usted lo que han hecho por él. Bueno, su hijo merece esto y más. Pero, pase, pase. Claro, esto ya parece reunión de padres de familia. Señor Palillo, creo que los dos hemos llegado aquí atraídos por la misma circunstancia. Así es, doctor. Esta despedida que con tanto cariño los niños le organizaron a mi hijo. Gracias. Gracias a todos de corazón. Buenas tardes. He dicho buenas tardes. Señora directora. No necesito preguntar qué ha ocurrido aquí esta tarde. Un acto de amor, señora. Un acto de indisciplina. Un
festín elaborado a mis espaldas y en la dirección de la escuela. Y además, un animal en este recinto sagrado. Señora, yo no llamaría esto un acto de indisciplina. Yo tampoco. Usted corrió a mi hijo de la escuela por una falta ajena, porque a él le cambiaron la cajetilla. Ahora sus compañeros quisieron despedirlo. ¿Qué tiene eso de malo? Yo estoy completamente de acuerdo. No, no tendría nada de malo si lo hubieran hecho en otro lado. Por ejemplo, en la casa de alguno de ustedes. Pero no en mi escuela. Y con la autorización de mi conserje. Es decir, el que era mi conserje. Porque mañana, Fermín, usted recoge sus cosas y se me va de aquí. Señora, señora, usted no puede despedir. ¡Claro que puedo! La otra vez, cuando usted les facilitó a los niños la escalera para que saltaran a la casa de atrás, lo despedí con todo mi derecho. Pero alguien hizo maniobras para defenderlo. Y no tuve más remedio que agachar la cabeza y aceptarlo otra vez en la escuela. Bueno, pero, señora... ¡Ni una palabra más, Fermín! Esta vez la falta es muy grave. Y no existirá nada ni nadie que lo salve. Tengo que decir la verdad. No puedo permitir tanta injusticia. Señora, permítame decirle... ¡Basta ya de lloriqueos! A mí no me van a conmover con esas lágrimas de cocodrilo. Podríamos hablar, señora. Dígame lo que tenga que decirme. En privado, por favor. Pasemos a mi oficina. Ustedes esperen. Yo también voy con la señora Urraca a cantarle cuatro frescas. A esa Urraca, ¿con qué gusto le haría el kung fu del samurái? ¡Au! ¿De qué quieren hablar? Señora Urraca, es una injusticia lo que usted quiere hacer. ¡No me levante la voz! Antes tenía que callarme frente a usted porque mi hijo estaba aquí en la escuela. Pero ahora me lo expulsó. ¡Expulsó! Yo no le tengo miedo. Y si hace falta cantarle en su cara cuatro verdades, ¡se las canto! ¡No sea insolente! ¡Mida sus palabras! ¿Que las mida con qué? ¿Con una regla? Voy a decirle lo que pienso. ¡Señor Palillo! ¡Perdóneme, doctor! Pero mi hijo es inocente. Y esta señora me lo corrió. ¡Usted es una mujer amargosa! Doctor. Doctor, llámelo a la reflexión. Usted que es un caballero. Laura, ya no llores. Todo se va a arreglar. Eso pensamos que no es problema de Jaime. Mira lo que pasó. Este es el último día que está en la escuela. Y ahora le sucede lo mismo a Fermín. Todo ha sido por nuestra culpa. Me da vergüenza nada más de pensarlo. Perdóname, Fermín. Todo fue por culpa mía. No, descuida, Jaime, descuida. Me ocurrirá lo mismo que a ti. Me destinarán a otra escuela. Pero usted prefiere esta. ¿Preferirla? La amo. En la calle. Hija, a los viejos siempre nos quitan de medio porque somos un estorbo. Mi abuelita es viejita y la amo. Además, ¿qué importancia puede tener la mudanza de un viejo solitario que solo cuenta con tres sillas y dos mudas de ropa? Señora Urraca, usted quiere despedir a Fermín porque reunió por amor a unos cuantos niños en esta escuela. ¿Correr a Fermín por esa tontería? Usar la escuela para circunstancias ajenas a la enseñanza no es una tontería. ¡Es un hecho ilícito! Llamar ilícito a ese hecho es exagerar un poco, ¿no, señora? Todo fue un acto de amor y de compañerismo. ¡Fue un acto de indisciplina! Si usted insiste en mantener esa medida arbitraria, promoveré una reunión de padres de familia. Y si es necesario, llegaremos hasta las autoridades competentes. Cuente conmigo, doctor. ¿Debo entender que me están amenazando? Tómelo como quiera.
Fermín es una institución dentro de esta escuela. Y sacarlo de aquí, donde a través de los años ha hecho nido, es cometer un exceso de autoridad. Que no toleraremos. En esta escuela, yo soy la máxima autoridad. ¡Yo! Y todos, todos desde Fermín hasta los padres de familia y los alumnos, tienen que obedecer mis órdenes. ¡Todos! Buenas tardes. ¿Qué le parece, doctor? Tratar de convencerla es lo mismo que patear descalzo una pared de piedra. Todo lo que ha dicho es terriblemente injusto. Debemos movernos con inteligencia y diplomacia. Si es que queremos salvar a Fermín. ¿Ya regresaste? ¡No me estás viendo! ¿Por qué haces preguntas sin sentido, mamá? ¿Cómo te fue? ¿Era cierto lo que te dijo la voz misteriosa? ¿Había tal despedida en la escuela? Sí, sí. No solo estaban los niños y un perro, sino también el doctor Villaseñor y el señor Palillo, que tuvieron la desfachatez de amenazarme. ¿Te amenazaron? ¿Cómo? Claro. Como expulsé de la escuela a su hijo, que es la piel de Judas, el señor Palillo ya no me teme. Te estoy preguntando cómo te amenazaron. Dicen que no tengo el derecho a correr ese portero cómplice y que acudirán a las autoridades. Ay, del coraje que me hicieron pasar aún tengo palpitaciones. Ay, un día de estos me van a matar, mamá. Me van a matar. Cálmate, hija, ya. Cálmate, ya. Cálmate, mi chiquita, cálmate. La señora Urraca insiste en que Fermín debe irse de la escuela. Pero no puede ponerlo en mitad de la calle como si corre un perro. Yo lo sé, Daniel. ¿Y usted, Fermín, piensa irse? Sí. Sí, señor Padilla. Vale más una orden de la directora que los sentimientos de un pobre portero. Si hace falta, nosotros encabezaremos un movimiento de padres en su defensa. Gracias, doctor. Pero sería demasiada recompensa para mí, que solo soy un pobre hombre sin recursos. Un pobre hombre. Pregúntele a los niños qué piensa sobre eso que usted acaba de decir. Usted es un gran hombre, Fermín. Además, es un socio honorario de la Patrulla Salvadora. No podemos abandonarlo. Como primera medida, Fermín, si la señora Urraca mañana insiste en que abandone la escuela, usted debe negarse. No sé, no sé si tendré suerte. Soy un hombre derrotado por la vida. Quien tiene a su alrededor a tantos niños que lo aman, no es un hombre derrotado por la vida. Además, Fermín, si pasa lo peor y tiene que irse, los niños de otra escuela también sabrán quererlo como nosotros. Pero no será lo mismo, pequeña. Serán nuevos rostros para mí. En cambio, a vosotros, os conozco a todos. Os he visto llegar a la escuela por primera vez de las manos de vuestras madres. Algunos llorando de miedo, otros llenos de felicidad. No será lo mismo. Vaya por Dios. No será lo mismo. Fermín, lo queremos mucho. No sabe usted cuánto.